Sí, tiene todo lo que necesita, solo un poquito más de experiencia en los circuitos, y si le puede poner más presión a su contrincante, le va a salir muy bien. ¿Qué hubo, chicos? Hola. ¿Qué hacen? Me está enseñando un poco de las punterías. Como todo refuerzo, llega un poco desalineada, pero eso es normal, ¿no? Haz de cuenta que se tienen que subir a un tren que va a 200 millas por hora y para hacerlo está un poco difícil, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Creo que esos tipos me van a ayudar un chorro. Ahorita hay que seguir practicando. Boom. Espero que esto nos haya enseñado una lección y que el equipo azul se haga mucho más fuerte. Estuviste a punto de hacer el punto con la contrincante más fuerte. Entiendo que te faltó un poquito de técnica, un poquito de oxígeno y un poquito de concentración. Decidí ayudar a Mariana porque tengo mucho en común con ella, venimos del mismo deporte. Me sentía cansada hasta para ir a correr a traer las empanadas de vuelta. Ok, tenemos que practicar ese cardio porque te van a seguir agarrando. Aparte del cardio que tengo que trabajar, la puntería es lo más importante para mí. Ahorita pues es lo más importante en el juego. Pongo la pierna derecha al frente. Agarro bien la empanadita, pongo este dedo de soporte, flexiono, no tienes nada que hacer con el codo, flexiono y te vas. La verdad es que le agradezco muchísimo a Alex que me ha ayudado a trabajar la puntería. Flexiona y te vas con el tiro. Muy bien. Vamos otra, acá, flexiona y me voy con el tiro. Muy bien, ok. La verdad es que no me intimida. Nada más me hace querer trabajar más fuerte para poder alcanzarlos y poder ponerme yo también en el mismo tren en el que ya vienen.